aquí hay muchos jugadores que pueden hacer caja para el club. Cambio vamos a tener. Parece que era la marmota las ruedas de prensa de Zidane, porque es que no se habla de otra cosa en el Madrid que de las altas y de las bajas. Poco le vas a sacar ya conflictivo sobre su plantilla, sin embargo sí que él va dejando detallitos sobre lo que puede venir la temporada que viene. Larga charla con Betoni durante el entrenamiento, quizá estaba hablando de lo que pueden mejorar de aquí al final, o quizá están hablando de la planificación para la temporada que viene. O quizá de que juegan mañana con el Leganés, que también está ahí para el Real Madrid el partido, aunque se habla prácticamente de todo menos de fútbol. Se habla del futuro de Toni Kroos, sí, de Isco, sí, y como no también de Gareth Bale. Y reconoce Zidane que hay cosas que van a cambiar y que van a hacer caja con varios futbolistas. En una de las semanas más extrañas que el madridismo recuerda sin Champions, Zidú vuelve a sorprender viendo el lado bueno de las cosas. Cuando hay una semana larga, puedes trabajar. En cambio, la semana que hemos tenido tres partidos no se podía trabajar. Estamos contentos. Pero sabe que le van a preguntar por la continuidad de todos. Por ejemplo, de Toni Kroos. Ahora es Toni, otro día es otro jugador. Toni es un jugador fundamental, no ha sido bueno solo para mí. Otro nombre propio, Isco. Zizou ya se huele la pregunta. De cara al año que viene, porque se está hablando de que van a llegar. Isco es un jugador importante, a mí me gusta. ¿Harían caja con su venta para que llegaran fichajes? No, aquí hay muchos jugadores que pueden hacer caja para el club, porque son todos muy buenos. Pero por mucha caja que se hagan, lo difícil será conseguir un CR7. Podemos traer a cualquier jugador. Y el jugador que va a venir no va a ser lo que ha hecho Cristiano. Todo apunta a que Benzema sí continuará, ya sea como único referente en el ataque o acompañado de otro delantero. Benzema es compatible, yo creo que es compatible con todos. Los buenos les puedes juntar. Y en esa delantera no parece tener tan claro que vaya a estar Bale, ¿o sí? Como los demás, ¿sabes? Queda 7 partidos ahora. Suena poco convencido. Zidane quiere cambios, pero no los conoceremos hasta final de temporada. Quiero cosas, las cosas se sabrá para todos al final de temporada.